Bienvenidos exiliados a un nuevo video de las tierras intermedias de Elden Ring. En el video de hoy les estaré mostrando todas las ubicaciones precisas en donde nosotros vamos a poder encontrar todos los talismanes legendarios que vas a poder encontrar en Elden Ring, para así poder desbloquear el logro de los talismanes legendarios. Son 8 en total, así que presten bastante atención. Si no te quieres perder todas las novedades de Elden Ring, te invito a suscribirte activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos con este video. El primero de los talismanes los vamos a encontrar en el punto que les estoy señalando ahora en el mapa. Ahí nos vamos a encontrar este edificio. Vamos a subir por estas escaleras y una vez que lleguemos a la entrada principal nos vamos a dirigir por este camino hasta llegar a este punto y nosotros vamos a subir por las escaleras. Una vez que estemos arriba de la torre vamos a saltar por este camino y vamos a continuar todo derecho por este camino hasta encontrar el sitio que estamos viendo ahora en pantalla. Aquí nos vamos a arrojar y luego a mano derecha nosotros vamos a saltar a la estructura que tenemos enfrente. Vamos a continuar por este pasillo hasta bajar por el camino que estamos viendo ahora. Aquí abajo nosotros vamos a encontrar el talismán legendario. El primer talismán que nosotros vamos a encontrar es el talismán de marca ulcerada de Radagon. Nuestro siguiente talismán lo vamos a encontrar en la ciudad eterna, en el punto que le estoy marcando ahora en el mapa. Para llegar aquí necesitamos derrotar a Radahn y nosotros vamos a tener acceso a este sitio. Vamos a continuar nuestro camino todo derecho por las escaleras que estamos viendo a la izquierda. Una vez que lleguemos hasta arriba vamos a dar vuelta a la derecha y vamos a continuar por este pasillo hasta el fondo. Vamos a dar vuelta a la izquierda y vamos a ver un puente a la derecha. Nosotros vamos a continuar por este camino todo derecho hasta las escaleras que vemos al fondo. Les recuerdo, aquí hay bastantes enemigos, así que vayan con mucho cuidado. Una vez que nosotros lleguemos hasta lo más alto de estas escaleras, vamos a ingresar por esta entrada. Y nuevamente, aquí adentro va a haber varios enemigos, así que derrótalos y continuemos nuestro camino por la puerta que está a la izquierda. Vamos a seguir todo derecho hasta llegar a este punto en donde nosotros nos vamos a enfrentar contra un jefe. Cuando derrotemos a este jefe nos va a dar acceso a este baúl y así es como vamos a obtener la luna de Nox Estela, el tercer talismán legendario de este video. Nuestro siguiente talismán se encuentra en el castillo de Melania. Bueno, en realidad aquí vamos a encontrar dos talismanes legendarios, pero el primero va a ser en este punto de gracia en el cual me acabo de teletransportar. Nosotros vamos a continuar nuestro camino todo derecho hasta llegar al punto que estamos viendo ahora en el mapa. Aquí nosotros vamos a bajar por estas escaleras y vamos a seguir bajando. Seguimos bajando y vamos a dar vuelta a la izquierda y vamos a continuar por este camino hasta llegar a esta entrada. Aquí nosotros nos vamos a dirigir a la derecha y vamos a saltar en este pilar. Ahora, de aquí en adelante es mucho más fácil. Simplemente vamos a continuar derecho. Nada más les recuerdo que hay algunos enemigos, así que ten mucho cuidado. Una vez que lleguemos a este punto, nosotros vamos a usar las llaves de piedra para abrir este cuarto. Y aquí adentro vamos a encontrar nuestro cuarto talismán legendario, que es la marca ulcerada de Marika. Ahora, espero recuerden que les dije que aquí en el castillo de Melania vamos a encontrar dos talismanes. El siguiente se va a encontrar en el punto de gracia que le estoy marcando ahora en el mapa. Se van a teletransportar a ese punto y van a seguir mis pasos. Vamos a salir por esta alcantarilla y vamos a irnos a la izquierda y vamos a continuar por esta rama hasta llegar a este punto. Aquí nosotros nos vamos a tirar y vamos a saltar en la siguiente rama. Ahora, al llegar al final de esta rama nos vamos a aventar al poste que estamos viendo aquí. No vamos a seguir el camino hacia el boss, vamos a subir por este camino y vamos a subir por la siguiente rama para llegar al techo de la estructura que vemos al frente. Nosotros en esta estructura vamos a ver un agujero, ahí nos vamos a arrojar, pero con mucho cuidado pues puedes caer y matarte. Una vez aquí hay que tener bastante cuidado porque hay varios enemigos de rango que te pueden matar. Así que una vez que los derrotes nosotros nos vamos a bajar al cofre que estamos viendo y ahí nosotros vamos a encontrar nuestro quinto talismán legendario, que es el talismán de escudo grande con blasón de dragón. Los siguientes talismanes ya se encuentran en un punto muy avanzado de la historia y si no has llegado a estos puntos pues te recomiendo que pauses el video y termines la historia para así poder conseguir los siguientes talismanes legendarios. Nosotros nos vamos a dirigir al punto de gracia que les marqué en el mapa y vamos a subir por estas escaleras y en vez de ir al camino del boss nosotros nos vamos a dirigir al otro lado. Hasta el fondo vamos a encontrar esta entrada y vamos a bajar hasta encontrar esta siguiente salida. Nosotros vamos a girar a la derecha y vamos a bajar por estas escaleras. A la izquierda vamos a ver como un mausoleo, ahí vamos a encontrar un baúl.
pero ahí hay bastantes enemigos, así que ve con mucho cuidado. Al abrir el baúl nosotros vamos a encontrar nuestro talismán legendario del antiguo señor, y así obteniendo nuestro talismán número 5. El siguiente talismán ya se encuentra en un punto pero muy, muy avanzado de la historia, así que reitero, si no has llegado a este punto de la historia, te invito a que pauses el video y no te spoilees nada, ya que este es el camino hacia el último boss de la historia. Para llegar a este punto les recomiendo que vayamos al siguiente punto de gracia y nos retornemos a la ciudad dorada, que ahora es una ciudad de ceniza. Nosotros vamos a continuar nuestro camino pero regresándonos, chicos. Vamos a tomar los dos elevadores que nos llevaron a la zona de hielo. Una vez que nosotros pasemos los dos elevadores y lleguemos a este punto, nosotros vamos a encontrar el punto de gracia en el sitio que les estoy marcando ahora en el mapa. Pero el problema aquí es que hay dos bosses bastante complicados que no queremos enfrentarnos. Entonces yo les recomiendo que los bordeemos hasta llegar a la parte de atrás. Llegando a este punto, en este tronco nosotros vamos a encontrar el séptimo talismán. Es el sexto talismán legendario, chicos. Por desgracia yo ya lo había tomado y se me olvidó grabar, pero pues aquí les estoy mostrando el camino post grabación. El séptimo talismán lo vamos a encontrar en la Academia de Raya, en el punto de gracia que les estoy marcando ahora en el mapa. Sí, aquí donde nos enfrentamos a ese zorro asqueroso, enfadoso, que me costó bastante trabajo derrotarlo. Vamos a continuar este camino y al salir del cuarto, a mano derecha vamos a encontrar este balcón. Vamos a saltar por este punto, no te preocupes, aquí no vas a morir, ya que hay piso. Vamos a subir por estas escaleras y una vez que lleguemos arriba vamos a ver esta ventana rota. Vamos a saltar adentro del cuarto y vamos a ir a mano derecha por este camino y en este punto vamos a encontrar un baúl. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar nuestro séptimo talismán legendario, conocido como el icono de Radagon. Así de fácil, así de sencillo. Nuestro último talismán legendario nosotros lo vamos a encontrar en el punto que le estoy marcando ahora en el mapa. Ahí nosotros vamos a encontrar una prisión de esas extrañas que necesitamos abrir con llaves de piedra. Una vez que nosotros desbloqueamos esta prisión, vamos a ingresar y nos vamos a enfrentar a un boss. Tú al derrotar a este boss es cuando vas a estar recibiendo el último talismán legendario conocido como el icono de Godfrey. Así de fácil y así de sencillo es como nosotros vamos a poder encontrar los 8 talismanes legendarios para así poder desbloquear el logro de los talismanes legendarios. Si el video te gustó y te dio bastante utilidad, te agradecería que dejaras un pulgar arriba y lo compartas con todos tus amigos para así llegar a muchísima más gente. Ahora, si aún no estás suscrito a este bellísimo canal, pues te estoy invitando a que te suscribas activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video de Elden Ring. Yo soy Heldamon, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.